No quiero que esto suene a una nimiedad, ni a que nos estamos pues, acercando a los medios deportivos o a lo que no tiene importancia en materia noticiosa o analítica. Pero creo que es importantísimo hacer un análisis sobre lo que, lo que ocurre anoche con el Super Bowl, con el Super Tazón, debido al contexto político eh, a, a su alrededor, desde campañas en las que quieren establecer, por ejemplo, el nombre de Jesús como parte nuevamente de, alguna, de algún comercial, hasta la participación de una gran mexicana, de Diana Flores, campeona mexicana y reconocida ampliamente en el mejor de los comerciales por la NFL. Estoy convencido que el mundo está cambiando. Mire, se dice por ahí que el Supertazón es el evento con mayor audiencia en todas partes. Lo que sí es una realidad es que fuera de Estados Unidos. El país en el que más se ve tal evento deportivo es México, en donde muchas veces pues, se tacha de malinchistas a los supuestos villamelones que se atreven a celebrar dicha justa. Y mire, yo, yo debo reconocer que, como amante del béisbol, ¿eh? no el fútbol americano, del béisbol, porque aunque usted no lo crea, el béis tiene más relación con México que el fútbol, pero esa es una controversia para otro día. Yo mismo. Fui uno de los críticos de esos entusiastas del fútbol americano, ignorante de lo significativo que ha sido para nuestro país ese fútbol americano. Miren, fue una cascarita de tocho lo que originó el movimiento de los derechos civiles en México en 1968. En julio de ese año, unos estudiantes de la Boca 2 y de la Boca 5 se enfrentaron a unos alumnos de la preparatoria uh, Ochoterena, después. De dicho partido callejero de fútbol americano eh, Provocando así una tremenda represión policiaca Que como bola de nieve Originaría el, pues, eh, muy importante, muy heroico Movimiento de 1968 Pero miren, ya sin citar tanto a la gran maestra de la vida Debo confesar que me contagié de ese entusiasmo por el fútbol americano Hace unos dos años que nos mudamos aquí a Kansas City la tierra de mi esposa. Al principio hasta cuestionaba la profunda afición que sienten los habitantes de esta gran ciudad, pero poco a poco me fui dando cuenta del unificador que ha resultado que hace un par de años, cuando la pandemia estaba por desen desencadenarse, los jefes de Kansas City pues ganaran el Super Bowl como lo ganaron anoche. Esta señoras y señores Kansas City no es una ciudad grande. ¿eh? No es una ciudad famosa como Nueva York, como Los Ángeles. Estamos justo en medio de la Unión Americana, entre zonas muy rurales, y el triunfo de los Chiefs en el Super Bowl le da a los Kansas -citadinos una razón para enor en enorgullecerse ante tanta situación, ¿no? para unirse, sin importar la raza, el origen, la nacionalidad, la preferencia o la religión en una ciudad que, déjeme se lo digo con todas sus letras, está severamente segregada. Una ciudad en la que incluso hay una avenida, la avenida Trust, que divide a la ciudad entre blancos y afroamericanos, entre la clase media y la pobreza, y que pues está nombrada en honor al doctor Benoit Trust, un notable esclavista. Mire lo que son las cosas. El tipo fue pues muy notable aquí en Kansas City, uno de los fundadores de Kansas City, pero era dueño de esclavos. Y ahora la calle que nos divide, la avenida que nos divide aquí en Kansas City, es, 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 es desgarrador esto, lleva su nombre, el nombre de un esclavista, la que divide entre caucásicos y afroamericanos. Eh, la, nuestra comunidad mexicana se encuentra en muchas partes, de hecho estamos en la parte del este, del noreste, en la parte en la otra parte, precisamente en esta división que se hace, en esta segregación que se hace terrible en esta, en esta ciudad. Y creo que por eso es que esto es fundamentalmente importante, que el deporte, una vez más, sea el gran destructor de las diferencias, de las desigualdades, el destructor del racismo. Eh, eso es sumamente importante. Mire, si usted va a cualquier restaurante aquí en Kansas City, a una tienda, a una guardería, a un consultorio, a un hospital o a cualquier negocio o sitio público en esta ciudad, si usted va un viernes previo a un partido de fútbol americano de los Chiefs, se va a dar cuenta que sin importar el cargo o el origen, todos y todas se unen para aportar los colores del equipo. Y mire, otra situación interesantísima es que el alma del equipo, el hombre fuerte, el líder y la gran promesa en convertirse en uno de los mejores mariscales de campo de la historia, Patrick Mahomes, Además de hoy ser el jugador más valioso de la NFL, abiertamente ha expresado su lucha como figura pública a favor de la justicia social y en contra del racismo. Mahomes es el fruto de un matrimonio interracial, pues su papá es afroamericano y su mamá es caucásica. ¿no? Él ha hecho pues, una serie de situaciones importantísimas con sus fundaciones. De hecho, él se identifica como afroamericano. Y una y otra vez ha denunciado estos asesinatos de personas de ese origen a manos de la policía. Además de tener esta fundación que le digo para luchar por servicios de salud y bienestar para los niños en situación de pobreza, sin importar la raza eh, o el origen, que eso es lo más importante. Sí, Mahomes ha expresado abiertamente su ideología y lucha por esa justicia social, a diferencia de tipos como Tom Brady, quien pues eh, pudo usar su fama para el bien, pero hipócritamente ha asegurado una y otra vez que se mantiene fuera de la política. hipócritamente porque hace algunos años fue captado con una foto que la pondría don david eh, fue captado con una de las racistas gorras de donald trump en su casillero esa gorra roja que trae la leyenda profascista make america great again así lo, lo cacharon y trump dice que no es político no eh, eh, Qué diferencia, qué diferencia entre la juventud, entre lo que viene. Y mire, estoy convencido de eso. Definitivamente el mundo está cambiando. Como papá, como padre de una niña mexicana estadounidense, me sentí muy, muy orgulloso al ver cómo nada más y nada menos que la NFL, en otra cosa, la NFL reconoció a la campeona mundial y capitana del equipo mexicano de flag football, a Diana Flores, con sin duda el mejor comercial de todo el super bowl comercial que obviamente no le podemos compartir a quien sin censura pues nos echaríamos encima la policía de los derechos de autor de youtube y para qué quiere no pero mire, bien lo dijo tenoch huerta en sus redes sociales la nfl es más inclusiva que el teatro mexicano y yo le diré a tenoch y más inclusiva que la televisión mexicana tenoch más inclusiva que los medios mexicanos que en lo general pues nunca han reflejado ni respetado nuestra realidad como mexicanos, pues la gran mayoría de sus conductores y sus representantes son blancos, son caucásicos, pareciendo más bien un medio de comunicación en Dinamarca o en Suecia, eh, de pues eh, un medio de esta, de, esta, de esta tierra, de este continente, de esa tierra que es México, y rica en culturas, rica en pueblos originarios y madre de la raza cósmica como la de la admirada Diana Flores. Sus papás deben estar muy, muy orgullosos de ella, como sé que lo está usted que nos ve y que nos escucha. Y sí, qué bueno que nos damos cuenta con una situación tan mediática y polemizada como el Super Bowl, que el mundo está cambiando. ¿Qui ¿Quién habría pensado que llegaría el día en el que una mujer eh, pudiera dar un espectáculo sumamente artístico y sensual mientras está embarazada? Y además de todo una mujer latina, ¿eh? Impensable que hace algunas décadas le hubieran permitido una latina como Rihanna eh, encabezar este espectáculo de medio tiempo en la justa más importante de los Estados Unidos. Le digo, y mucho menos estando embarazada. Por eso es que he insistido hasta el cansancio con esto de que el mundo está cambiando. Pero no es suficiente, ¿eh? estoy convencido que no es suficiente. Hoy necesitamos más Patrick Mahomes, más Dianas Flores, más Rihannas, en la búsqueda de la tolerancia, de la igualdad, de esa justicia social, en la búsqueda de la felicidad para todos y para todas. Yo sí quisiera que esta nimiedad de un mero partido de fútbol americano eh, sirva para inspirarnos a no quedarnos de brazos cruzados y a pesar de las adversidades, a pesar de pensar que vamos perdiendo, darle la vuelta a ese marcador como lo hicieron los Chiefs y seguir luchando por el bienestar social en nuestro mundo. Es pues por eso eh, tal vez hoy como Villamelón, pero siempre pensando en acabar con las diferencias, hoy me da mucho gusto decir Go Chiefs. Qué bueno que ganó Kansas City, qué bueno que ganó la gente, qué bueno que ganó la mujer, eh, qué bueno, qué bueno que ganó el mexicano, qué bueno que nos reconocieron. Aquí en Estados Unidos, la NFL, no en México, aquí en Estados Unidos. Qué bueno. Don David, por favor, compártanos nuestras redes sociales.